El día de Legua es el 13 de junio, gracias a la sincretización con el santo de San Antonio de Padua. En esta fecha, los más fieles peregrinos y los hijos de Legua le oran. Los rezos van dirigidos a exaltar su figura y a pedirle diferentes tipos de bendiciones. Los bailes son un clásico de la celebración. Existen diversas danzas y rituales dedicados a Legua. Todos se realizan desde el profundo amor y fe que tienen los guiados por su orisha padre. Entre los elementos que se ofrecen para el disfrute del santo encuentran maíz tostado o choclo tostado, frutas tropicales, miel, golosinas, plátanos, cocos, aguardiente, entre otros. La oración en todas las religiones se toma en cuenta como una señal de veneración y respeto. Mediante esta acción podemos involucrarnos más espiritualmente con la deidad. El rezo a Legua es tomado muy en serio por los santeros y por los hijos del orisha. Por lo general, el rezo tiene diversas finalidades. Una de ellas puede ser pedirle a la deidad la apertura de las rutas o caminos. También es común ver peticiones con respecto al amor, la dominación y el bienestar. Estas oraciones se practican durante momentos del día en los que no haya mucha gente en tu casa, ya que debes entablar un buen vínculo con el orisha. Y para ello necesitarás ciertos elementos. Alguno de los objetos que debes tener contigo cuando hagas tu oración en Legua son tres velas, una de color blanco, otra azul y una de color verde, y una figura o imagen representativa de Legua. A Legua se le saluda dando tres toques en el suelo delante de él. Legua reside en la puerta que marca la frontera entre dos mundos: el interior, tranquilidad del hogar, y el exterior es el riesgo a lo desconocido y peligroso. Si usted no tiene Legua en su nombre, puede pedirle e invocarlo, conversar lo que usted desee con mucha fe y espiritualidad. Al invocar a Legua, él siempre estará pendiente por los asuntos por los que se le aclama. Las velas deben ser colocadas cerca del altar dedicado a Legua. Estas deben encenderse por un periodo estimado de 15 minutos durante el rezo dedicado al santo. Ofrendas a Legua para el dinero. La ofrenda del dinero para Legua requiere una serie de elementos que debes recolectar. Necesitarás pimienta, coco, velones, bolsas de color blanco y 7 monedas de cualquier denominación. Debes comenzar partiendo el coco en 7 partes. Luego, tomas los pedazos y los sumerges en miel. Una vez que hayas hecho esto, prosigues a polvorear pimienta. Debes entonces colocar encima de cada trozo una de las 7 monedas. Posterior a esto, colocas todo en la bolsa y las sellas. Esto debe reposar por al menos 7 días en la entrada principal de tu hogar. En cada uno de estos días se debe encender una vela en su honor. También puedes complementar con una breve oración donde explicas tu situación. Ofrendas a Legua para abrir caminos. La ofrenda para abrir caminos de Legua sea quizás la más famosa. Esto se debe a que es el orisha ideal
para hacerle esta petición, ya que Él es el dueño de abrir los caminos. Lo ideal antes de realizar este ofrecimiento es tener al Orisha en un buen estado de ánimo, ya que esto agilizará el proceso de respuesta y aumentará la efectividad. Para la ceremonia necesitarás los siguientes elementos: sardinas sin cortar, pescado humedecido, aguardiente, tres corojos, polvo de jutía, maíz tostado, miel y tabaco. Para comenzar, debes seguir los siguientes pasos. Tuesta las sardinas sobre los corojos. Toma la representación del Eguá. Toca tres veces el piso y ora. Coloca las sardinas en el sitio y enciende los velones. Espera tres días y colócale aguardiente a diario. Retira las sardinas y enróllalas en papel. Añade el pescado, el polvo de jutía y el maíz tostado. Lleva todo esto a un cruce que tenga cuatro esquinas y espera por las bendiciones. Ofrenda Celeguá para el amor. Necesitarás los siguientes ingredientes: un coco, licores de varios tipos, golosinas variadas, esencia de menta, de amor, dominante, vencedora y sígueme, un cigarro y una vela blanca. Para el ofrecimiento debes partir la parte de arriba del coco y vaciar su agua. Rellena la fruta con las golosinas, licores y esencias. Mezclar por 5 minutos para que te unan los olores y sabores. Enciende el cigarro y vacía el humo dentro. Coloca de nuevo el pedazo superior que retiraste y séllalo con cera de vela. Luego, enciende la misma vela por 5 días aproximadamente. Puedes complementar con rezos en cada uno de estos días para explicarle al Eguá que tanto deseas conseguir el amor de tu amada. La firma del Eguá o el garabato, como también se le conoce, es un elemento de poder del Orisha. Se trata de un bastón en forma de pica, el cual utiliza siempre que va a cruzar grandes terrenos, ya que le permite quitar la maleza con gran facilidad.